Let's begin. Let's look at this conversation. I'm not tired. I am. Do you like tea? No, I don't. Yes, I do. Okay, she isn't tired, but he is. I'm not tired. I am. Entonces, ella no está cansada, pero él sí. Entonces, cuando digo de esta forma, en inglés diríamos, she isn't tired, but he is. Okay? En inglés no diríamos, but he yes, ¿no? Sino que diríamos, escribiríamos el auxiliar, el verbo auxiliar que estemos utilizando. Entonces, she isn't tired, but he is. Ella no está cansada, pero él sí. Entonces, he is, te refiere a he is tired. Podría decir, but he is tired, pero es repetir lo mismo. Entonces, para no repetir, entonces simplemente digo, but he is, ¿cierto? Pero él sí. Lo mismo pasa acá. He likes tea, but she doesn't. Él le gusta el té, pero a ella no. He likes tea, but she doesn't. Entonces, she doesn't se refiere a she doesn't like tea. Es lo mismo que decir she doesn't like tea. Ok. You can use these verbs in the same way. Podemos usar estos verbos de la misma manera. Am, is, are, was, were, es pasado, presente, pasado, have y has, do, does, or did, can, will, might, must. Entonces, los puedo también utilizar de esa manera. Here I have some examples. I haven't got a car, but my sister has. Yo no tengo un carro, pero mi hermana sí. ¿Cierto? Es como decir eso. I haven't got a car, but my sister has. My sister has got a car. Lo mismo que decir, my sister has got a car. Please help me. I'm sorry, I can't. Bueno, acá en esta respuesta, entonces no tengo que repetir lo mismo, no tengo que repetir I can't help you, sino que simplemente digo I can't. I'm sorry, I can't. Por favor, ayúdame. Lo siento, no puedo. I'm sorry, I can't. It's not necessary to repeat words. No es necesario repetir la palabra. El otro ejemplo. Are you tired? I was, but I'm not now. Entonces, ¿estás cansado? Lo estaba, pero ahora no lo estoy. Okay, it's not necessary to say I was tired, but I'm not tired now. ¿Cierto? No es necesario volver y repetir lo mismo. Simplemente digo, I was, but I'm not now. Do you think Anne will phone this evening? She might. Entonces, no necesito volver a repetir el verbo. She might phone. No, she might. Are you going now? Yes, I'm afraid I must. Es lo mismo que decir I must go. O sea, no es necesario poner el go. Yes, I'm afraid I must. Entonces, ¿vas ahora? Sí, me temo que debo. No tengo que decir me temo que debo ir.
Ya, así me estoy refiriendo a eso, ¿cierto? Yes, I'm afraid I must. Okay, here I have an exercise. We're going to complete these sentences. Use only one verb. Is, have, can, etc. Each time. Okay, number one. Kate wasn't hungry, but we were. Entonces, Kate no tenía hambre, pero nosotros sí. ¿Cierto? Es lo mismo que decir de, pero nosotros sí, ¿cierto? Kate wasn't hungry, but we were. Number two, I'm not married, but my brother. Entonces, acá, ¿qué verbo podría utilizar? Entonces, de acuerdo a la oración, depende el verbo que voy a utilizar acá. Por ejemplo, la primera estaba en pasado, con was. Es decir, que debo usar también pasado en la otra, ¿cierto? Yes, is. Very good, Catalina. Muy bien. Entonces, I'm not married, but my brother is. Excellent. Entonces, no estoy casado, pero mi hermano sí. Ok. The next one. Three. Bill can help you, but I. Muy bien. Can. But I can. Excellent. Bill can't help you, but I can. Muy bien. Entonces, Bill no puede ayudarte, pero yo sí, ¿cierto? Yo sí puedo. Number four. I haven't seen the film, but Tom. Have or has? Porque estamos usando, porque es Tom solito, entonces para singular, recuerda que usamos has. Yes. Yes. Very good. Has. I haven't seen the film, but Tom has. Yo no he visto la película, pero Tom sí. The next one. Danny won't be here, but Chris. It's future. Will. Yes, will. Very good. Yanni won't be here, but Chris will. Recuerden que de acuerdo a al tiempo que esté la oración, hacemos lo mismo con lo otro, ¿cierto? La siguiente. You weren't late, but I was. Excellent. Yeah, was. You weren't late, but I was.
Tú no llegaste tarde, pero yo sí. ¿Cierto? Muy bien. Let's continue with this exercise. We're going to complete these sentences with a negative verb. En este caso, ya negativo. Casi hacíamos todos fueron positivos y en este caso van a ser negativos. My sister can play the piano, but I can't. Mi hermana puede tocar el piano, pero yo no. Number two, Anne is working today, but I... Teacher, ¿hay contracción para el I'm not? ¿Cierto que no? No hay. I'm not, yes, but I'm not. Ok, bien. Muy bien. Number three, I was working, but my friends. Wearing, yes. Yes, very good. I was working, but my friends weren't. Number four, Richard has got a car, but I... haven't, yes. But I haven't. Sorry. Haven't. Yeah, having. Number five, I'm ready to go. Teacher, perdona, ¿por qué la cuarta es haven? Pues al final, haven no es... Ah, no, okay. Perdón, ya. Sí. Has es para la tercera persona y el haven es el resto, sí, ya. Sí, sí, uh-huh. Muy bien. Thank you. Don't worry, you're welcome. I'm ready to go, but Tom. Listen, yes. But Tom isn't. Muy bien. Number six. I've got a key, but Sally. Hasn't, yes. Very good. Hasn't. But Sally hasn't. Good job. Okay. Let me see. Okay, estos son ejemplos usando do or does. I don't like hot weather. But Sue does. Entonces, Sue does es como, es abreviado, decir Sue likes hot weather. No es necesario escribir toda la oración, sino que simplemente digo, but Sue does. Right?
Entonces, no me gusta el clima caluroso, pero azul sí. Sue works hard, but I don't. Es decir, I don't work hard. Sue trabaja duro, pero yo no. Do you enjoy your work? Yes, I do. Es lo mismo como cuando respondemos, ¿cierto? Entonces, que es las respuestas cortas. Yes, I do. Sí, yo. Es como sí. Es como decir sí, yo sí, ¿cierto? Pero en español, pues nosotros simplemente decimos sí. Yes. Ok. Y también en pasado con el did. Entonces, did you and John enjoy the film? I did, but John didn't. Entonces, tú y John se divirtieron con la película. Entonces, yo sí, pero yo no. ¿Cómo decir así? Yo sí, pero yo no. En inglés no vamos a decir I yes, but John not. ¿Cierto o no? Tenemos que utilizar auxiliares. O para ahorrarnos esta oración así larga, simplemente hacemos esto, ¿cierto? I enjoy it, but John didn't enjoy it, ¿cierto? Es como repetir las palabras. I enjoyed the film. I did too. I enjoy it too. Entonces, I did too es como decir yo también. Yo también la disfruté, ¿cierto? Did it rain yesterday? No, it didn't. ¿Llovió ayer? No, ¿cierto? Bueno, en inglés es de esta manera, ¿cierto? Ok. So, let's continue with this exercise using do, does, or did, or don't, doesn't, or didn't, okay? I don't like hot weather, but Sue does. Number two, Sue likes hot weather, but I don't. Three, my mother wears glasses, but my father doesn't. Yes. Muy bien. Excellent. My mother wears glasses, but my father doesn't. Muy bien. Four. You don't know Paul very well, but I... But I do, yes. Affirmative. Do. You don't know Paul very well, but I do. Okay, number five. I didn't enjoy the party, but my friends... Yes, did. I didn't enjoy the party, but my friend did. Number six, I don't watch TV much, but Peter... Yes, I don't watch TV much, but Peter does. Number seven, Kate lives in London, but her parents...
Yes, but her parents don't. Next one, you had a shower this morning, but I check the verb tense. Yes, didn't. Mm-hmm. It's past. You had a shower this morning, but I didn't. Excellent. Good job. Okay. Here I have another exercise. Complete the sentences, write about yourself and other people. And other people. See the example. Number one, I didn't go out last night, but my friends did. So tell me a sentence using I like about yourself and other people. It could be a friend or a member of family. Of the family. I like create a sentence. Okay, excellent. Excellent, Lucelina. Muy bien. I like it. I like to eat vegetables. What do you mean? Yeah, to eat vegetables. I like to eat vegetables. But my sister doesn't. Again. So tell me another sentence using I don't. I don't Okay, I don't play tennis, but my son does.
Okay. Yes. I don't like to go to mall, but my husband does. Okay. Very good. I don't like play tennis, but my friends do. Okay. Very good. Okay. For example, I don't have a cat, but my boyfriend does. Number four, tell me more sentences. For example, I am happy, but my father doesn't. Sorry, but my father isn't in this case. Tell me more examples, please. Okay, very good, Luz. I am told, but my mother isn't. I'm a good student, but my girlfriend isn't. But my girlfriend isn't. Yes. Okay, very good. Yes, I am told, but my mother is sick. Muy bien. And number five, I haven't. Tell me a sentence. For example, I haven't a pen, but my brother has. Okay. También podría ser present perfect,
For example, I haven't gone to the beach, but my mother has. Teacher, ¿el haven es de qué tiempo? ¿Me puedes recordar, por favor? Present perfect. Present perfect. Yes. Okay, thank you. You're okay, now we continue with this exercise. Put in a verb, positive or negative. Are you tired? I was earlier, but I'm not now. Number two, John is happy today, but he... Okay, was but in negative, wasn't. John is happy today, but he wasn't yesterday. Right? John está feliz hoy, pero no lo estaba ayer. Right? Number three, the post office isn't open yet. But the shops. Yes, are. But the shops are. Or, I haven't got a video camera, but I know somebody who... Has, yes. I would like to help you, but I'm afraid I...
Okay. I'm sorry. Yes. But I, okay, en esta sería más bien can't. But I can't. Me gustaría ayudarte, pero me temo que no puedo. But I'm afraid I can't. Okay, that's it. Bueno, hay algo que tienen que tener muy en cuenta. No podemos usar. You cannot use MS. You cannot use short forms. Es decir, por ejemplo, she, digo, por ejemplo, she isn't tired, but he is. No podría decir, no podría hacer esta oración con una contracción en una forma corta, ¿cierto? But his. Esta no lo puedo hacer, es para que lo tengan en cuenta. Tienes que ser siempre separado, ¿ok? A diferencia de cuando es negativo, sí puedo hacer la contracción. ¿Ok? You can use isn't, haven't, won't, negative short forms. For example, my sis, ah, sorry. My sister has got a card, but I haven't. Okay. En forma negativa, sí lo puedo hacer. Okay. Do you have any questions about this? ¿Tiene alguna pregunta acerca de esto? ¿O es clear? Teacher, en este caso los verbos van en el sentido del tiempo, ¿cierto? Sí, Si es en pasado continuo, si es en presente perfecto, todos así, ¿cierto? Y entonces si la oración está, o sea, el primero está negativo, entonces el otro sería positivo, ¿cierto? Porque no tendría sentido poner las dos en negativo. Vale, thanks. Okay, you're welcome. Estamos como expresando como lo con, o sea, sí, lo contrario, ¿cierto? Él sí, pero ella no, ¿cierto? O ella sí, pero él no, ¿cierto? Bueno, so let's continue with another topic. ¿Tiene mucho que ver con este? One moment.
Okay. Look up this conversation. I bought a new car. Oh, have you? I'm writing a book. Are you really? What about? I don't like George. Don't you? Why not? Okay. En estas estamos usando la abreviación como una expresión, como para expresar algo, una sorpresa o interés acerca de lo que la otra persona me está diciendo. Por ejemplo, ¿compraste un nuevo carro? O, de verdad, puede ser como, estoy expresando como sorprendido. O, have you? O, tú. Estoy escribiendo un libro. ¿Tú? ¿En serio? ¿Sobre qué? Es como de sorpresa o interés, cuando quiero generar como responder. Expresar sorpresa o interés acerca de lo que la otra persona me está diciendo. Entonces, por ejemplo, no me gusta George. No, tú no, ¿por qué no? ¿Cierto? Entonces, usamos estas expresiones para eso. Have you, is it, can he, en la respuesta, ¿cierto? For example, here I have more examples. You're late. Oh, am I? I'm sorry. Está sorprendido, ¿cierto? Llegaste tarde. Oh, yo, perdón. I was ill last week. Were you? I didn't know that. Entonces, yo estaba enfermo la semana pasada. ¿Lo estabas? ¿Tú lo estabas? No lo sabía, no sabía eso. It's raining again. Is it? It was sunny 10 minutes ago. ¿Cierto? Estoy dando, estoy sorprendido, estoy, bueno, en este caso, sorprendido, ¿cierto? There's a letter for you. Is there? Where is it? Acá estoy expresando interés. Hay una carta para ti. Sí, ¿dónde está? ¿Dónde es? ¿Dónde está? Sí. Bill can drive. Can he? I didn't know that. Pues Bill no puede conducir. Él no puede, no sabía eso, ¿cierto? Él no puede, estoy como sorprendida. I'm not hungry. Aren't you? I am. No tengo hambre. No, no tienes, es como decir, ¿no tienes hambre? Yo sí, I am. Sue isn't at work today. Isn't she? Is she ill? Sue no está en el trabajo hoy. Entonces yo respondo sorprendida. ¿No está ella? ¿Está enferma? Okay. And use do or does for the present simple and did for the past simple. For example, I speak four languages. Do you? Which ones? Tom doesn't eat meat. Doesn't he? Does he eat fish? Tom no come carne. No. ¿Él come pescado? Entonces, estoy sorprendida. Linda got married last week. Did she? Really? Okay. Do you understand? Teacher, las respuestas cortas que están en negrilla, en este caso, el do you, doesn't he, isn't she, ¿todas sí. estas dependen es de la oración anterior? Sí, también, ajá. Ok. Yes.
Sí, es como repitiendo lo mismo, sino que de una manera corta. En este no se utilizan, como en, digamos, en español, los signos de admiración. En el inglés, ¿no? Bueno, aquí. No, no, más que todo lo utilizan como para decir otras expresiones de sorprendido, como oh, really, pero en cambio esas son más como preguntas, lo estoy como confirmando, ¿es en serio? ¿Sí? Entiendo. Thanks. Okay, you're welcome. Okay, let's do this exercise. Vamos a este ejercicio para más o menos vamos viendo cómo es que es. Answer with do you, doesn't she, did they, sorry, and etc. Okay, puede ser cual de acuerdo entonces a la oración, ¿cierto? For example, number one, I speak four language. Do you? Which ones? Number two, I work in a bank. Yes. Again, do you? Eso también sería do you. Do you? I work in a bank too. Number three. I didn't go to work yesterday. But in negative form. Yes, didn't you? Porque estoy repitiendo lo mismo de lo que la persona me dijo. Entonces lo digo de la misma manera, ¿cierto? Didn't you? Didn't you? Were you ill? Okay. Four. Jill doesn't like me. Okay, doesn't she? Okay. Creo que es una mujer. I don't know. Doesn't she? Why not? Bye. You look tired. I feel fine. Julia phoned me last night. Julia phoned me last night. Han pasado, entonces, ¿qué auxiliar uso? Yes, did she. Did she? What did she say? Okay. Um,
Ok, vamos a dejar hasta ahí por hoy y continuamos la próxima clase. Ok, do you have any questions? You're welcome. Ok, perfect. Teacher, si fuera en futuro, ¿también sería utilizando will y won't? ¿O no se puede en futuro esas expresiones? Sí, también. También ¿sí? Podría. Uh-huh. Yes. Vale, thank you. Okay, you're welcome. Goodbye. See you on Monday.